Bueno, pues toma la palabra en primer lugar Jesús Velázquez, el responsable de conveniados del Cádiz. Buenas tardes a todos. Hoy es un día especial, ¿no? Yo como responsable de los clubes conveniados de la provincia, como repito, es un día especial porque el espíritu de este proyecto es un acto como el de hoy, ¿no? El poder ayudar a un club con tanta solera como el Conil, con la ayuda demandada para allá un entrenador de los nuestros que lleva aquí 5 años, 6 años trabajando. En este caso, por mi parte, es especial porque con Román llevo trabajando muchos años y además somos muy buenos amigos. Sé el grandísimo trabajo que hace y es uno de la casa que va allí a ayudar al Conil, a su casa también, que es Conil, y también con la aportación de uno de los jugadores, que para mí también es especial porque lo he tenido 2 años trabajando como Álvaro Hurtado, ¿no? Lo dicho, es un día muy importante para el proyecto de los clubes conveniados. Estoy súper agradecido la presencia del Conil y el caso de pedirnos ayuda y que nosotros podamos corresponderle con estos dos profesionales, pues para mí es un orgullo y es una manera de ver el trabajo que estamos haciendo en el departamento de clubes conveniados, ¿no? Ahora toma la palabra Javier Muñoz, el director de cantera del Cádiz. Bueno, buenas tardes a todos. Refrendar un poco las palabras de mi compañero, de Jesuli. En este caso estamos hoy aquí para, como él dice, escenificar el convenio, ¿no? Este convenio que se empezó a principios del año pasado, sí que, si no recuerdo mal, el Conil fue uno de los primeros equipos que se adhirió a este convenio. Para nosotros fue en esa época un honor y un placer tremendo que un club de tercera ref aquí en la provincia como el Conil quisiera estar con nosotros en el convenio. Como digo, fue para nosotros especial, ¿no? Hoy toca escenificar dándole o mostrándole nuestra ayuda al club, ¿vale? Si no recuerdo mal, tuve una conversación con su director deportivo, con Otero. Me propuso un poco la idea. Tuvimos varias reuniones aquí dentro del club, tanto al principio yo con Velázquez como con el vicepresidente, con Rafa Contreras. Y bueno, era la oportunidad un poco, como os digo, de refrendar ese convenio de manera real, ¿vale? La aportación de Román para nosotros, siendo un entrenador de nuestra estructura, que esté allí es súper importante. Para él creo que personalmente también es una oportunidad de crecimiento, sobre todo. Es verdad que es un entrenador que ha ido quemando etapas aquí, empezó desde la base, como se suele decir, y ha ido creciendo y creo que le llega esta oportunidad en unos momentos buenos de su carrera. Nosotros vamos a estar atrás para respaldarle en todo. Cuando digo en todo, ponemos nuestra estructura a disposición del Conil. Lo he hablado con sus representantes, tanto a nivel condicional como a nivel de metodología, como a nivel nutricional, que también así nos lo han pedido. Y cómo no, pues a través de jugadores, ¿no? Me comentaron la posibilidad de que Álvaro estuviese allí y cosa que bueno, que la hemos visto con buenos ojos y que ahora un poco nos centramos un poco en lo que es ayudar al Conil para que pueda mantener la categoría. Ya la tienen la palabra tanto Juan Diego Bermúdez, presidente del Conil, como Javier Otero, si quiere hacer una intervención, director deportivo del Conil. Buenas tardes a todos. Desde la directiva del Conil Club de Fútbol queremos agradecer a Cádiz esta cesión de Román y de Hurtado, de Álvaro Hurtado, ¿vale? Hoy es un día muy importante para el Conil Club de Fútbol y para el pueblo. Un pueblo de 23.500 habitantes y 300 socios y somos un referente en la provincia de Cádiz. De Juan Antonio, qué decir, cuando está aquí mucho tiempo y qué mejor que ustedes. Yo simplemente puedo decir que es una persona que lleva bastante tiempo siendo socio del Conil y veo una persona que le gusta su trabajo y creo que va a vivir de su trabajo, porque
el poco tiempo que ha estado, un sábado, un domingo, día 31, ha estado en nuestras instalaciones y tanto a nuestra directiva nos ha dado un chute de energía positiva y vamos, ojalá que tenga bastante suerte porque su suerte será la nuestra. Gracias. En primer lugar, como ha dicho el presidente, quería darle las gracias personalmente tanto a Muiño como a Jesús Velázquez. Hemos sido compañeros, los conocemos desde hace mucho tiempo y, como bien ha dicho Muiño, desde el primer momento que yo llamo por teléfono a pedirle que si nos podían ceder a Román, él en todo momento se puso de la parte del CONIL y es muy importante, ¿no? Entonces quería darle las gracias tanto a él como a Velázquez y también a Rafa Contreras, que también tuvo la oportunidad de hablar con él y me dijo que el Cádiz estaría ahí para ayudar al CONI en todo lo que fuera, ¿no? Y bueno, y a Román, pues, ¿qué le voy a decir, ¿no? Es un entrenador que ya a principio de temporada estuvimos a punto de que fuese a CONI, no fue el momento. Y ahora, pues, como director deportivo, creo que era la oportunidad, porque el equipo, sí es cierto que está en una posición ahora mismo que yo creo que no le debería de corresponder y tuvimos que tomar la decisión de destituir al entrenador que teníamos. Y bueno, y el primer entrenador que se me pasó a mí por la cabeza era Román y de eso por eso llamé yo a Muiño. Y creo que es un entrenador joven, con experiencia ya hecha aquí en el Cádiz, como bien ha dicho, que lleva 5 años, y creo que es un entrenador que nos va a aportar sobre todo muchísima ilusión, que eso es lo que creo que le hace falta hoy en día a nuestro equipo. Y bueno, y él viene con muchas ganas y espero que, como bien ha dicho el presidente, que la suerte de él va a ser la suerte nuestra y que seamos capaces de poner al coniente todo en la posición que creemos que se merece. Y nada, agradecerlos a todos y a UPA Conil. Y ahora un par de preguntas rápidas. La primera para Javi Muiño, que bueno, con este acuerdo, que estaba ya desde, como habéis dicho, de los primeros que hubo, con estas dos cesiones y esta ayuda del Cádiz al CONIL, el equipo, el club, se reafirma con la idea de que cuanto mejor le vaya a los clubes de la provincia, mejor le va a ir al Cádiz, ¿no? Bueno, ese es el lema, sin ninguna duda. Creo que se lo he hecho saber a... ¿cuántos clubes llevamos? 53, ¿no? 54 clubes de hermanos de la provincia. ¿Vale? Nosotros estamos convencidos cuando iniciamos este proyecto que cuanto mejor le vaya a los equipos de la provincia y cuanto mejor trabajen los equipos de la provincia, no tenemos ninguna duda de que mejor le irá al Cádiz, ¿no? Al final, siempre decía yo a ellos que la idea es que nuestra estructura quedara abierta hacia ellos para retroalimentarnos, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Será el caso en estas condiciones. Creo que es una oportunidad importante tanto para nosotros como para el CONIL y como te digo, no dudamos ni un segundo en que Román estuviera allí y en que parte de nuestra estructura trabajara allí para que el CONIL consiga el objetivo, que es mantener la categoría y poder seguir ayudándole en años venideros, ¿no? Y ahora una última pregunta, bien para Juan Diego, bien para Javier, de que qué opinión tiene el CONIL, que ahora se ha visto en esta mala situación, pero bueno, sabemos que en el fútbol a veces un equipo, a veces otro, de que el Cádiz ofrezca esta ayuda tan grande a equipos que lo están pasando mal de la provincia, en este caso sois vosotros, pero ¿qué opinión tenéis de que el Cádiz ofrezca esa ayuda y le ceda la mano, por alguna manera decirlo, a los equipos de la provincia cuando están en una mala situación? Eso demuestra la grandeza del Cádiz, ¿no? Creo que el Cádiz está demostrando que quiere ayudar a los equipos de la provincia, en este caso al CONI, como hemos estado hablando, y eso demuestra de que el Cádiz, como bien ha dicho Muiño, pues quiere ayudar a los equipos, porque contra mejor echemos los equipos de la provincia, también va a ser importante para el club, ¿no? Para el Cádiz, ¿no? Y la verdad que es muy importante, y ya te digo que eso engrandece mucho a lo que es el Cádiz Club de Fútbol. Bueno, pues para mí es una ocasión muy bonita y es un privilegio a ayudar al equipo de mi tierra, al equipo que me lo ha dado todo, donde me he criado como jugador, como entrenador, y es una ocasión muy bonita. Y cuando me lo comentó Javi Muiño, pues no tuve ninguna duda. Por lo tanto, eso es una ocasión muy bonita y muy especial, y lo afronto con muchísima ilusión. Pues bueno, buenas tardes. Para mí es un reto que asumo con mucha responsabilidad en mi carrera deportiva y siempre tener la ocasión de jugar en tercera ref, ¿qué voy a decir? Para mí es importante, voy de la mano de Román, lo conozco de hace
5 meses, literalmente. Tenemos los dos total confianza desde el día 1. Y desde el día que me llamó, que me cogió un poco así en shock, le dije que iba con la muerte, porque al fin y al cabo él apostó por mí desde el minuto 1. Que mejor manera de devolvérsela que ir con el fin del mundo. Y poco más. Voy a poner todo lo que esté de mi parte para conseguir el objetivo y poco más. Lo demostraré allí y a muerte. No queda otra.